Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan, verdad? Hola, hola, ¿me escuchan? Háganme señal si me escuchan o no, por favor. Quisiera que no me están escuchando. Hola. Hola, sí le escucho. Bien, vamos a dar un par de minutos mientras ingresan los demás. Bien, veo que ya vienen llegando más. Hola, buenas noches. Buenas Ya noches. presente Miriam Estela. Okay, qué bueno, bienvenida. Gracias.
Okay, bueno, ya dimos unos minutos de espera para los que venían llegando. Todavía falta la mitad por lo menos, pero bueno, vamos a Okay. Bienvenidos de parte de Inglés Corporativo a este módulo de inglés para el trabajo, módulo 1 que estamos comenzando este día, ¿verdad? Okay, let me introduce myself. Introduce myself is to tell you my name and give you some information about me. Okay, share the screen here. Okay, this is me, Saul Montoya. That's my name, Saul Montoya. Okay, I am Saul Montoya. I am an English teacher. I studied, bueno, tengo, bueno, estudios de profesorado en idioma inglés, estudios de teología, bachiller en química y biología, allá por 1900 entonces. Poco, pues nos piden que hablemos un poco, ¿verdad?, de nuestra experiencia laboral para que nos conozcan. Vamos a silenciarles un momentito. Actualmente me desempeño pues como facilitador con Regal International o Inglés Corporativo. Ya creo que con ellos tengo alrededor de 8 años más. Estar trabajando con los programas de inglés para el trabajo, inglés en línea también. Anteriormente, pues estuve trabajando también como profesor en la Academia de Inglés del Instituto Tecnológico Centroamericano ITCA. Estuve por 10 años ahí con ellos, trabajando con niños, jóvenes, adultos. Y con cursos de carreras técnicas, enseñando inglés técnico a mecánicos, mecánico soldador, mecánico de aire acondicionado, a mecánico industrial, a administrador de empresas, vender y meseros, toda esa. Anteriormente pues había trabajado en diferentes colegios acá, colegios pequeños de acá de la zona de Lourdes, que es donde vivo, en Lourdes, Colón. También actualmente estamos trabajando con otras instituciones, otras academias durante el día, también enseñando inglés. Durante la cuarentena trabajé desde casa como call center, ¿verdad? Y como intérprete también para compañías de salud, básicamente al final médicos o enfermeras. Estuve trabajando en área, pero muy pesada para lo poco que paga. Trabajo es bonito, pero paga muy poquito. Si es que pudimos estar acá en el área de maestro. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, de mí básicamente, ¿verdad? Lo que, como les decía, estoy vivo en Lourdes, Colón, desde hace años. Casado, 4 hijos, 2 adultos, 1 nietecita, y aquí estamos.
Hablemos un poco de los requerimientos de este curso, ¿verdad? Estamos con un programa diseñado por INSAFOR, que es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Es importante que a la hora que se conecten a Zoom, registren su nombre completo. Ya por ahí me aparecieron, bueno, tengo casi todo solo con un nombre y un apellido. Todos se han registrado con un nombre y un apellido. Yo entendería que esta indicación se les dio al principio, pero si no, pues se las doy acá de nuevo. Es necesario que escriban su nombre completo, no solo un nombre y un apellido. ¿Por qué se pide eso? Porque INSAFOR es el que revisa la asistencia. Y revisa la asistencia a través de la plataforma de Zoom. Cuando usted ingresa y se registra, ahí queda su nombre tal como usted lo ingresó. Solo pone un nombre o pone un nombre y un apellido, así va a aparecer ahí. Entonces, a la hora de registrar, porque INSAFOR contabiliza los minutos de clase que usted se conectó. Y si hay alguien que no se sabe identificar porque no tiene su nombre completo, pues esos minutos van a quedar en el aire y no se los van a dar a usted. Y al final del curso, usted le va a hacer falta tiempo, porque se requiere que esté conectado por lo menos el 80% del tiempo, no de las clases, sino del tiempo claro. Con 2 horas, tiene que estar conectado, ¿verdad? A 2 horas de preferencia. ¿Ya? En el caso de oyentes, no tenemos oyentes en este curso. Todos están registrados dentro de INSAFOR. No hay oyentes. Así es que no van a utilizar esa palabra oyente. Otro requisito es que deben de tener la cámara encendida durante toda la sesión. Eso no es cuestión mía, no es cuestión de inglés corporativo, es algo que solicita INSAFOR, ¿verdad? Porque como esto es una beca, se requiere que estén conectados todo el tiempo, no que solo entren y se vayan, ¿verdad? Solo esté ahí, aparece su nombre, pero no sabemos. Y pues yo tengo el hábito de estarles preguntando, haciendo preguntas, haciéndolos participar constantemente. Entonces, van a quedar en evidencia si están conectados, pero no están presentes cuando yo les llame y no respondo. Entonces, preferiblemente, pues, estén presentes con cámara encendida. Eso es importante. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Ahorita apagué un micrófono de alguien porque estaba escuchando ruidos de su casa o de donde se encuentra. Entonces, es importante que mantengan su micrófono apagado hasta que se les pida participar. En ese momento lo encienden y luego lo vuelven a apagar. No, porque si en su casa hay ruido, hay gente viendo televisión, o niños jugando, o perros ladrando, como pasaba aquí en la mía ahorita, que lo mandé a callar al perro, afecta la atención de los demás. Por favor, tratemos de minimizar el sonido ambiente lo más posible. Si hay gente en su casa viendo tele, pues que le bajen volumen. De nuevo, alguien está haciendo ruido aquí. La misma persona, le vuelvo a apagar el micrófono, por favor, no lo abra todavía. A que se le visite. Y si se requiere, pues, la participación activa. Como les decía, no basta que usted se conecte y se vaya. Se le va a estar llamando, se le va a estar preguntando, se le va a estar pidiendo la participación. Se le va a estar mandando a trabajar en grupos pequeños y ahí tiene que participar. No solo va a estar usted viendo que los demás trabajan y usted no hace nada. Y no es por molestar, sino porque si usted quiere realmente aprender el idioma,
y no solamente completar unas horas de un curso, llenar un requisito de asistencia, tiene que participar. Supongo que todos están acá para aprender el idioma, no para ganar su diploma, porque los diplomas no reflejan su capacidad de hablar o entender el idioma. Es que usted puede tener todos los diplomas, pero si no participa, no se obliga a usted mismo a hablarlo, a utilizarlo, pues va a tener un diploma, pero a la hora que le hagan preguntas para una entrevista de trabajo, no va a poder responder. Nadie quiere eso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí de esta primera parte de estos requerimientos? ¿Hay preguntas? Perfecto. De mi parte, no. Ok, gracias. Bueno. Luego tenemos, ¿verdad? Algunos requisitos también en cuanto a asistencia. Como les digo, se requiere a INSAFOR requiere el 100% de asistencia de las clases. Es decir, son 20 clases de 120 minutos cada clase. Usted debe de estar 120 minutos durante 20 clases. ¿De acuerdo? La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. Es decir, yo voy a tomar asistencia dos veces, aquí dice tres, pero ahora nos han dicho cinco, al comenzar y al terminar. Si usted en el resto del tiempo se ausenta, se desconecta, ¿verdad? Pues en Zoom va a quedar registrado pocos minutos de asistencia suya. Entonces, ese día que estuvo en clase solo se conectó por todo 30 minutos. Ya en otra clase solo se conectó una hora. En otra clase se conectó solo hora y media. Y así sucesivamente se le van contabilizando los minutos. 120 minutos diarios por 20 clases son 2.400 minutos que usted debe estar conectado. ¿De acuerdo? Si no llega al 80%, ¿cuánto sería el 80% de 2.400? Creo que... A ver, ya le di. A ver, ¿para qué? 2.400 por 80%, 1.920 minutos. Es lo mínimo que usted debe estar conectado. Si no llega a eso, no va a pasar el curso. ¿Eh? Mejor, si algún día por trabajo o por salud, usted no puede estar en la clase, conéctese, aunque no participe. Usted dígame, teacher, me voy a conectar, pero no puedo participar. Conéctese, ¿verdad? Para que le cuenten los minutos. De acuerdo. Se tomará como válida la asistencia al escucharlo decir presente y tener cámara encendida. Eso lo revisa INSAFOR. INSAFOR es el que audita las clases y revisa, ¿verdad? Permítame que hay personas. WhatsApp que dicen que no pueden ingresar. Todo lo que tienen que hacer es darle clic al enlace azul que les envié antes de la clase. ¿Verdad? El enlace de Zoom es el primer enlace del mensaje. A ese enlace denle clic y van a poder entrar. Lo escuchan los que están en el WhatsApp que no. También al final de todas las clases hay 10 minutos para cada uno para aclarar dudas, para resolver
inquietudes de lo visto en las clases, de lo estudiado en las clases. ¿Ok? Si va, eso va por orden de lista. Son 20 clases, cada uno se le asignan 10 minutos al final de la clase. Hoy, de acuerdo a la asistencia, pues ya les digo a quién le toca el primer. A Aleida Verónica Humansor. A ella le tocan 10 minutos hoy al final de la. Bien. Permisos. Pues no hay permisos porque no podemos darlos. Hay que no quiera. Porque igual usted, es decir, en cualquier otra parte puede ser que usted diga, mire, voy a faltar y se le ponga como que asistió. Pero aquí no podemos hacer eso porque usted me dice, no voy a poder estar en clase. Lo que sea, sea válido para usted, ¿verdad? Yo no puedo ponerle que sí asistió porque cuando vean la reunión de Zoom van a ver que usted no se conecta. Por eso, repito, se les pide que si van a faltar, caso muy extremo, que siempre se conecten, aunque anden ahí en el teléfono conectados, ¿verdad? Las 2 horas, ya, para que no pierdan esos minutos. ¿Preguntas hasta aquí? No hay preguntas. Disculpe. En mi caso, con lo de la cámara encendida, ahorita estoy por medio de mi celular, pero media vez usé la laptop, ocuparé la laptop de mi esposo, pero la cámara no le funciona. Podría asistir así, porque uno nunca sabe, el teléfono puede fallar o algo, o se me pierde. Yeah. La laptop no le funciona a la cámara. Hay una aplicación que se llama Irium, ya se las voy a escribir ahí en el WhatsApp, con la que pueden conectar la cámara, bueno, pero tienen que tener Wi-Fi. Tienen Wi-Fi y está conectado, sí, el teléfono y la laptop al mismo Wi-Fi, en la cámara del teléfono les va a servir como cámara de la computadora. Pueden hacer eso. Les voy a enviar la aplicación ahí para que la descarguen. La tienen que descargar tanto en la computadora como en el teléfono para poder usar la cámara del teléfono, cámara de la computadora. Eso. Ok, claro. Gracias. Ok. Bien. De nuevo, veamos, hablemos entonces en cuanto a tareas, ¿verdad? Y evaluación. Es necesario obtener el 80% en promedio de las tareas y evaluaciones para completar el curso. O sea que la nota mínima en base a 100 es 80. Es la nota mínima para que aprueben el curso. Pero eso no es complicado porque las tareas están en la plataforma. Ya se las voy a mostrar dentro de un momento. Y la plataforma, pues, ustedes pueden hacer las tareas y repetirlas hasta que tengan la nota adecuada. Y si ustedes hicieron la tarea y no les salió buena nota, ustedes la pueden volver a hacer sin problema. Hasta que tengan una buena nota. Igual con los exámenes, háganlos hasta que tengan por lo menos 80. Después de, para cada clase hay una tarea. Cada clase hay una tarea. No son cosas largas, son más o menos 5 preguntas, la mayoría de selección múltiple, es decir, escoger la respuesta correcta, ¿verdad? Hay algunas de escribir. A la hora de escribir, háganlo con cuidado, tiene que ir todo bien escrito, no dejar espacios en blanco, no dejar puntos que no tienen que ir, o a veces sí tiene que ir el punto final y no lo ponen. Todas esas cositas hacen que el sistema les tome mala un ejercicio. Tiene que estar bien escrito, ¿verdad? Para poder tomársele como válido. Ya todo está computarizado y está programado en la máquina, en el sistema, cómo debe ser la respuesta.
Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insaform semanalmente. Hoy estamos empezando martes, pero para viernes tienen que tener la sección 1 ya terminada. De hecho, que ustedes pueden ir adelantando en las tareas, si quieren hacerlo, no hay problema con eso. Porque sí, el viernes en la noche se suben todas las tareas y se pone la nota que ustedes han obtenido y ese registro se envía a Insaform todas las semanas. Tenemos dos exámenes. Examen al final de la segunda semana y examen al final de la cuarta semana. ¿Verdad? Ya les digo el. Bueno, para ir de viernes a viernes, digamos que el viernes 19, no, el viernes, este viernes 2, el viernes 9 es la fecha para entregar el examen de mitad de curso. ¿Verdad? Prográmense para viernes o máximo ese fin de semana. Terminar el hacer el examen de la mitad del curso. Y para el fin de semana del 23, terminar el examen final. ¿Ya? Sea que esa semana de que hay examen, que también pueden ir adelantando, no hay problema. Pero esa semana van a tener 5 tareas y un examen. Segunda semana y la cuarta semana, 5 tareas y un examen. El manual de estudio está en la plataforma y de ahí lo pueden descargar. Ya no utilizamos otro manual, otros libros, solo ese libro. Ya le voy a mostrar dónde, cómo es la plataforma y cómo. Luego, como les repito, mantengan su micrófono en silencio, ¿verdad? Para evitar ruidos de su ambiente. La cámara, pues, les voy a enviar más tarde la aplicación que pueden usar para utilizar el teléfono como cámara. Luego, dentro de Zoom, tenemos un chat. Y ahí también puedo pedirles que respondan algunos ejercicios, algunas preguntas, ¿verdad? Y ahí escriban. Veo acá, dice Claudia Michelle, que tiene una consulta. No sé si es la que preguntó o tiene otra pregunta, Claudia Michelle. No me escucha, no puede responder. Dígame. ¿Sí me escuchan? Ok, le pregunto si tiene una duda, una consulta todavía. O ya no. Bien, mientras ella me responde, tenemos los breakout rooms. Breakout rooms son grupos pequeños. De pronto, ¿verdad? Se les da un ejercicio y se les dice, bueno, vayan a los grupos pequeños, ahí van a practicar. Ya sea una conversación, ya sea hacer juntos algún ejercicio, se les manda a los grupos pequeños. Ustedes van a recibir una invitación, ahí se les va a abrir un cuadrito donde dice que se le está invitando a ingresar a un breakout room o a un grupo pequeño. Usted entra ahí. Ya cuando están en los grupos y necesitan alguna ayuda, hay un botón que dice Ask for Help. Ask for Help significa pide ayuda. Es decir, si hay algo que no les quedó claro, si hay algo que no entienden a la hora de trabajar, ustedes aprietan ese botón.
y a mí la Zoom me avisa que tal grupo está pidiendo ayuda. Y yo entro al grupo para ayudar. Igual, usualmente, en el momento que están trabajando en grupos, yo estoy pasándome por cada grupo, a veces sin decir nada, solo a verlos trabajar. ¿Okay? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? A ver. Un momento, otra vez, no alcancé. Viajo en el mundo. Bueno, claro, o sea, usted conéctese, ¿verdad? Mantenga su micrófono apagado y si a la hora de participar puede participar, participe. ¿Verdad? No sé a qué hora ya usted está en casa. Llega tiempo de estar al menos parte de la clase ya en un mejor ambiente para no tener interrupciones y poder conseguir. ¿Verdad? Sería bueno que saberlo para saber en qué momento hacerle preguntas, ¿verdad? Usted me dice, no, yo a las 7:30 ya estoy en la casa, o a las 8, no sé. Ya yo sé que a partir de esa hora yo ya le puedo preguntar. Me avisa. Ok. Bueno, eso es todo de esta presentación. Ahora déjenme ir a la plataforma. Como ven, también tienen un canal de YouTube. En este canal de YouTube, todos los días se va subiendo el video de la clase anterior. Es decir, mañana en el transcurso de la mañana, o no, perdón, hoy en la noche, yo dejo ya subido en YouTube, en este canal de YouTube, dejo ya subido el video de la clase. Para que usted lo pueda volver a ver, si algo no estuvo a tiempo, ¿verdad? O algo no le quedó claro, usted puede regresar a YouTube a ver el video de la clase. ¿Verdad? Ahorita no hay nada porque hoy es el primer día. Ok, Claudia, no hay problema. Bien. Entonces, en el canal de YouTube, que todos tienen, deben de tener el enlace ya en sus correos o en su WhatsApp para poder ingresar. Ahí quedan los videos. También los videos están en la plataforma. ¿Cuál es? ¿A qué me refiero cuando hablo de la plataforma? Hablo de, ay, permítame que no la de aquí. Vamos a ir al historial. Un poco la cerré. Para esto ya deben de tener un correo y un usuario. Un usuario y una contraseña para ingresar. Este es el curso de ustedes, principiante, módulo 1. El curso, ¿verdad? Está acá donde dice curso, aquí están las 4 unidades. Son 4 unidades donde están los ejercicios. Veamos la sección 1, que es la unidad 1. Acá también se sube el video, pero hasta el día siguiente. Ya, el día siguiente, ya por a mediados de la mañana o por la tarde, ustedes van a encontrar
la videoconferencia, es decir, el video de la clase anterior. ¿Ya? Aquí hay uno, pero solo como guardando espacio. Este se coloca ya el video mismo que va a estar en YouTube, también se coloca aquí. Como ven, acá dice tarea 1. Después de la clase 1, ahí está la tarea 1. Se entran ahí. Y dice, siguen las instrucciones. Y la respuesta correcta. Y le dan enviar. Y ya les queda la nota. A la nota. Vamos, marquemos cualquier cosa solo por darles. Vale. Al darle enviar, me muestra, mire, parcialmente correcto. 8 de 20. Vale. ¿Verdad? Esta está mala. Esta está buena. Esta está mala. Esta está buena. Esta está mal. ¿Verdad? Me saqué 8 de 20. No me gusta, entonces, bueno, la puedo volver a hacer. Solo le doy aquí. Pero voy a ver si no hay otro botoncito acá. ¿Verdad? Le doy refrescar la página y ya me aparece otra vez en blanco. Ah, tarea 1. No, no me apareció. Miren que quizás ya cambiaron eso. Voy a verificar si la pueden volver a hacer. Pues ya no. Entonces tienen que... Bueno, déjenme ver. Ah, sí, pueden volver a marcar otra respuesta. ¿Verdad? Y volverla a enviar. Eso es lo que pueden hacer. Y volverla a enviar. Ah, sí, ahí ya cambió. Ya hay dos más buenas. Entonces, sí, solo tienen que corregir las respuestas malas y volverlo a enviar. Eso es lo que tienen que hacer para mejorar la nota. Y así sucesivamente, tarea 2, tarea 3, tarea 4, tarea 5. Las 5 tareas de la sección 1, acá donde dice Q. ¿Ya? Vamos de nuevo a curso. Y a la otra semana sería sección 2. Tarea 2, Daily Routines, y como ven, aquí ya están las 5 tareas y el examen de medio curso. Aquí está. Tienen que terminarlo antes del para el fin de semana de la segunda semana de clase. Lección 3, aquí está la unidad con las 5 tareas. Lección 4, las 5 tareas de la unidad y el examen final. Aquí está todo. En curso. Donde dice progreso, ustedes pueden ir viendo su avance en las tareas. ¿Cómo van? ¿Verdad? Vean, acá me aparece en la tarea 1, esto es lo que llevo de avance. El promedio de las 4 tareas va así. Y ahí dice acá. Y el total del curso va así. Cada cosa, su meta es pasar de esta línea. ¿Verdad? Al terminar todas las tareas, usted va avanzando. Las tareas de la unidad 1, acá le van avanzando. La unidad 2, la unidad 3, la unidad 4. Examen de medio curso, el examen final, la plataforma le va haciendo el cálculo.
Luego, ¿qué más les puede servir a ustedes? Esto no, esto no, esto no. Student's Manual. Aquí está el manual. Student's Manual. Este libro. Student's Manual, Beginner, Module 1. Aquí está. ¿Ya? Este es el mismo libro que yo tengo, que ustedes tienen. Aquí están las cuatro unidades. ¿Verdad? Acá tenemos una introducción, unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Y acá lo pueden descargar. Descargar. Pueden descargar, lo pueden imprimir, como quieran. Este libro. Importante que lo tengan porque pues es en el que iremos trabajando todos los días. Bueno, ¿alguna pregunta? Ninguna ficha por el momento. Está manchando aquí, traviesos. Ok, vamos a ver. Quiero... Hay un montón de cámaras apagadas. ¿Ve? Vamos a conocernos un poquito. Bueno, yo ya me presenté, ya les dije. Mi nombre es Saúl Montoya. Vivo en Lourdes, Colón. Maestro de inglés. Cuatro hijos. Una nieta. Ya... Mi hobby, watch TV, ver tele, ver series. That's my hobby, viajar, eso también. Así es que quiero que ustedes se presenten también. Yo no sé, vi por ahí en la lista que varios son de la misma compañía. Quizá entre ustedes se conocen. Vi que varios son de Hanesbrands. Yo hace años estuve yendo a Hanesbrands a dar clases allá. Estuve en textiles, estuve en socks, estuve en la San Lee, en Buenaventura. Todas esas he andado de Hanesbrands. Así es que bueno, quisiera que se presenten ustedes así rapidito, en un minuto, que me cuenten dónde están, qué hacen. A ver quién quiere empezar. Adelante, Miriam. Abre el micrófono que lo tiene apagado. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Miriam Estela Argueta Colindres. Por el momento, ahorita estoy en mi casa, ya recibiendo la clase. Trabajo en confecciones Iboa. Tengo 29 años. Hijos no tengo, solo tengo esposo y una perrita que me acompaña. Okay. Ay, esa es mi compañía. Okay. Mucho gusto. ¿Y dónde vive? Vivo en San Rafael Obrajuelo, departamento. Okay, perfecto. Gracias, Miriam. No. ¿Alguien más? No, todos tienen que pasar, así es que sin miedo. Ahorita Spanish, está bien. Ana. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana Shunico. Trabajo en El Salvador South. Vivo en Nuevo Lourdes.
Tengo 28 años. Tengo dos hijos. Y pues aquí estamos intentando salir adelante, queriendo aprender otro idioma para, si Dios permite, en un futuro, pues se abran oportunidades. Claro que sí, claro que sí. Bienvenida, Ana, y somos vecinos de Lourdes. Ok. ¿Quién más? No lo voy a empezar a llamar yo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Daniel Armando Espinosa. Yo estoy en el área de desarrollo de producto. Tengo 46 años. Dos hermosas hijas, por la gracia de Dios. Y mi esposa. Estoy rodeado de mujeres acá. Okay. Un placer. Gracias, pues, por la oportunidad. Y deseando aprender. Deseando aprender y pues, esperando que nos ayude mucho también. Bueno, es en la parte laboral, ¿verdad? Para poder tener oportunidades. Oportunidades de entablar. Bueno, mi idea en sí realmente es poder entablar una comunicación pues, con las personas en Estados Unidos, porque es como algo que es muy importante. Actualmente, mi comunicación con las personas en Estados Unidos es más que todo vía chat o correo, que es un poquito más fácil. Además, hay herramientas, ¿verdad?, que le dan a uno para completar oraciones y diversas cuestiones para tratar de explicar. Pero sí, la parte de hablar es bastante complicada. Se me complica okay. bastante. Perfecto. ¿Y de qué empresa, Daniel? Textiles. Textiles. De Hanesbrands. Hanesbrands, ok. Correcto. Muy bien. Gracias. Siguiente. Buenas noches. Muy buenas noches, pues. A ver, se abrieron varios. Empecemos con Jennifer. Démosle. Buenas noches, mi nombre es Jennifer Michelle López López. Tengo 20 años. No tengo hijos. Vivo con mi mamá. Estoy intentando aprender otro idioma para que en un futuro me ayude. Trabajo en confecciones y boas. Y pues, solamente. Ok. Qué bueno, Jennifer. Bienvenida. Gracias. Juan, no sé si puedes. Te veo ahí paralizado. No, se le dio la conexión. Ok. ¿Quién sigue entonces? Buenas noches. Adelante. Mi nombre es María de Los Ángeles Piche, tengo 28 años de edad, no tengo hijos, trabajo en confesiones y boa, y pues me gustaría aprender el idioma, ¿verdad? Porque es una fuente de nuevos ingresos para las personas que saben el idioma, pues es una oportunidad muy importante. Así claro. Que gracias por la oportunidad. Bueno, bienvenida. Juan, vi que querías participar hace un rato. Dinos. Buenas noches. Mi nombre es Juan de Jesús Mejía. Y te está fallando el internet, Juan. A ver, alguien más mientras Juan resuelve. Sofía. Buenas noches, mi nombre es Sofía del Carmen León Nolasco, tengo 20 años y tengo un hijo, trabajo en confecciones El Pedregal y estoy interesada en aprender inglés para mejores oportunidades en un futuro. Bienvenida, Sofía. Bien, a ver Juan, ahora ya, buscando señal. Sí, buenas noches, presentándome, soy Juan de Jesús aquí arriba. Trabajo en confecciones El Pedregal y mi deseo de aprender inglés es para superación y para personal y superación familiar. Gracias. Bien, bienvenido. Ok, siguiente.
Bueno, vámonos al dedo, pues. A ver, Yamilet. Buenas noches. Mi nombre es Eleni Yamilet Alvarado Villalobo. Vivo en San Rafael Obrajuelo, Paz. Tengo dos hijos, una niña y una niña, y mi esposo, que vivimos aquí los dos, cuatro. Siempre me ha gustado el idioma inglés. Por eso quiero aprenderlo también. Y además para ayudarle a mis niños cuando lo necesiten. Perfecto, muy bien. Bienvenida. José Alirio. Sí, buenas noches a todos. Pues mi nombre es José Alirio Pérez Alemán. Trabajo en Comisiones Iboa. Pues algunos que están aquí en esta sala, pues son conocidos. Y quisiera aprender este idioma para una oportunidad más y algo más también para mi diario vivir, ¿verdad? De igual manera que en Tícer he estudiado un poco teología. Gracias. Ok, excelente. Importantísimo tema. A ver, Andrea, Anaya. Buenas noches. Mi nombre es Andrea Anaya. Tengo 29 años. Soy licenciada en Administración de Empresa. Trabajo en el área de planning de textiles. Tengo 29 años. Estoy soltera y vivo en San Salvador. Ok, bienvenida, Andrea. Gracias. Gerardo. Según vos, textiles aquí, textiles, perdón. Mira, esa es mi foto, pues. Gerardo. No está. Fernando. Apaguen los micrófonos cuando no. ¿Dónde está Fernando? Diana. Lo perdimos en acción, profe. Vaya, miren cuántos solo se han metido y no están. Llame a mi. Fernando. Diana. A Emilio. Gerardo. A ver, Gerardo. Pues mi nombre es José Gerardo de León. Tengo 35 años. Y trabajo en Confecciones Iboa, de Haynes. Ok, bienvenido. Gracias. Tania. Buenas noches a todos. Buenas noches. Mi nombre es Tania Aguilar. Laboro para Haynes Brand Textiles, soy supervisora de una bodega de químicos, estudio ingeniería industrial y estoy soltera, no tengo hijos. Únicamente eso. Ok, bienvenida. Aleida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Aleida, trabajo en Haynes Textiles. Estoy estudiando inglés porque lo dejé a medias y hoy sí que lo voy a aprender. ¿Y qué más? Nada más. Está bien, Aleida, gracias. Bien, se nos quedan algunos ahí, no sé si están Fernando, Diana, Ania, alguien me escribió que no puede abrir el micrófono, dice, Diana, no puede abrir el micrófono. Bueno, bastante, una manera de tener todo lo listo, los dispositivos, porque para practicar se necesita tener buen estado, buen audio, ¿verdad? Para que escuchen bien. Ahí está Fernando ya. Adelante, Fernando, cuéntanos. Sí, buenas noches. Mi nombre es Fernando. Trabajo en Haysbrand, 23 años y soltero. Y me interesaría aprender inglés. De hecho, desde hace mucho me gustaría aprenderlo.
y espero más adelante poder estar presencialmente y echarle muchas ganas. Ante claro todo. Que sí, claro. Perfecto. Sí, miren, el idioma inglés es interesante, importante, mucho del conocimiento todavía está, ha sido traducido, muchos libros, muchos materiales, las negociaciones que hemos utilizado. Intelectualmente ayuda mucho manejar otro idioma, el cerebro pues ejercita, ¿verdad? Y se previenen ciertas enfermedades neurológicas al poder hablar otro idioma, ¿no? Por el desarrollo cerebral que se hace. Y es que vale la pena. Por otro lado, siempre me gusta advertirles algo. Yo sé que, y es para que valoren en esto que están, porque bien es cierto, ustedes no están sacando de su bolsa para pagar ahorita lo que el curso cuesta. También es cierto de que a todos los que trabajan y se les descuenta Seguro Social, hay una cuota que va para INSAFOR. Entonces, pues vale la pena. Así como usted cuando se enferma dice, no, hombre, ¿para qué voy a pagar un médico? Si ahí está el seguro y me descuentan, mejor dar consulta, ¿no? Pues igual le digo en esto. Esto, de alguna manera, usted está invirtiendo a través de su cotización. Aproveche no solo este curso, INSAFOR tiene muchísimo más que usted puede aprovechar. Mientras usted sea cotizante, usted puede tomar los cursos de INSAFOR, ¿verdad? Entre ellos este de inglés y muchos más que también hay para una cantidad de interesante. Es que ahí les dejo la inquietud, ¿verdad? Están invirtiendo porque se lo están descontando, aprovechen. Ok, ahora sí, entonces nos empezamos a quitar el cassette del español y nos vamos full English. Ok, así es que ahí veremos cómo nos entendemos, si a señas, a dibujos, a muecas, pero nos tenemos que entender. All right, so let's get started. Ok, let me go to the manual to see what are we going to do. First, and I will share the screen here. Oh no, okay. Here it is. Unit 1, lesson 1. What is the topic for unit 1? Well, the topic, the subject for unit 1 is, let me use this. Unit 1, get to know someone. This is the title, the topic, the subject for unit 1. Get to know someone. And for lesson 1, this is the objective. Lesson 1, this is the objective. At the end of the class, when the class finishes, you will be able to talk about what I do at your workplace. I will be able to talk about what I do at my workplace to say my occupation. Hey, let's talk about this. Workplace. What is your workplace? Well, my workplace is Inglés Corporativo. That is my workplace. Your workplace is Confecciones del Pedregal, I don't know, Textiles Iboa, or Hanesbrands. Your workplace, okay? My workplace, Inglés Corporativo. Your workplace is your company.
your company? Hanesbrands, Eboa, Pedregal. That is your workplace. Okay? So, in this lesson, we are going to talk about what I do at my workplace. What I do, my activities at or in my workplace. And your occupation. My occupation is teacher, English teacher. Your occupation, I don't know, manager, supervisor, operator, mechanic. Okay. Your occupation. So in this unit or in this lesson, we are going to talk about your activities at your workplace and to talk about your occupation. Now, think about some positions. Think about some positions that people can find at your workplace. Positions at your workplace. For example, let me see. Let me write here. Secretary is a secretary in your company? Yes or no? Is there a secretary in Hanesbrand? Yes. Yes, okay, secretary. Okay. Mechanic? Are there mechanics? Yes. Yes. Okay. Mechanics. Or, well, you said supervisors. Yes. Yeah. Let me. Oh, let me change. Give me a sec. I better use this. Okay, secretary, mechanic, supervisors. What other position? Tell me more positions in your company. Coordinator. Coordinator. Okay. Coordinators. Okay, more? Instruction. Instruction, instructors? Okay. One more. Manager. Manager. Okay, very good. These are some positions in your workplace. In my workplace, in my company, in Inglés Corporativo, well, there are managers, coordinators, supervisors, secretaries, teachers, in my company. In your company, secretaries, mechanics, supervisors, coordinators, instructors. Coach. Coach, okay. Coach. There are coaches. Yeah, this is coaches. Okay, very good.
Look at this vocabulary here. Look at this vocabulary here. So here we have maintenance. Maintenance. Floor manager. Supervisor. Truck driver. Engineer. Secretary. Let me, I'm going to record the pronunciation in WhatsApp. I'm going to record or send you an audio in WhatsApp with the pronunciation, okay, with this occupation. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Okay, you have the audio in WhatsApp already. Let me see right here, occupations. Occupations from the book. Okay. Now, please repeat after me. Repeat, please. Maintenance. 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 Supervisor. 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 Engineer. 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 Floor manager. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Secretary. 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 Okay. Now, here. You see, these occupations are here, but they are not in order. So these occupations are here. For example, this one. What occupation is? This is engineer. Yes? You only have to put the word in order. Engineer. Okay? Continue, please. With number 2, 3, 4, 5, and 6. Write the occupation in the correct order. Write the words in the correct order. I'll give you 5 minutes, okay? Do it, please. In your notebook, write 2, 3, 4, etc. Teacher, sorry. Yeah. Can you make a song and that's part? I can see on my phone. Make a song. A song. That's part. I'm sorry. It's small. Maybe you can make a puede acercar, perdón, no sé cómo. Ah,
Zoom, Zoom. Ah, ok, ok. Zoom. Okay. Sure. Let me do something also. I'm going to send a screenshot to WhatsApp. Thank you. Okay. Give me a second. Okay, there you have the picture. Okay, let's see. Number two, Sophia, what is number two? What occupation? Sophia. No, not yet. No. What occupation is? It's one of this. This. Your manager. This.
Floor manager. Yeah. Floor manager. Thank you. Number three. Jose Alirio, what is number three? Secretary. Yes, secretary. Secretary, yes. Number four, Gerardo, what is number four? Truck driver. Yeah, truck driver. Good. Anna, what is number five? Supervisor, creo, algo así. Yes, correct. Supervisor. Supervisor. Maria. What is number six? Maintenance. Yeah. Maintenance. Very good. Okay, perfect. So we have engineer, floor manager, secretary, truck driver, supervisor, maintenance. Okay? Let me give you an something you need as an English student. Okay. Every English student need a good dictionary. Do you have a dictionary? Let me give you a dictionary online. I will go here. I'm going to send the link in WhatsApp. Okay. Okay, this is a good dictionary online. So I prefer the dictionary, this dictionary, than Google Translator. No, no, no. Google Translator is not good. Okay? It's better a dictionary. This is a dictionary. Okay? You need, for example, what is the meaning of truck driver. Oh, truck driver. You see? Truck driver, camionero, camionera, trailero, trailera. And you have examples. My uncle worked as a truck driver transporting all over North America. Tío trabajó como camionero transportando bienes por todo Norteamérica. So we have examples. Or engineer. What is engineer? Oh, I don't know. Okay, let's check. Engineer, ingeniero, ingeniera. Technical. And you have all the different meanings, all the different meanings of engineer. And you have the pronunciation. Listen. Oh, I'm not sure if I'm sharing the audio. Let me share the audio. Hear the sound. Listen. Engineer. Engineer. You see, you can listen
the pronunciation. United States, this is American English. You have American English, UK English, American English, different accents. Different accents here. Usually we practice USA English pronunciation. Engineer. Okay, so use the dictionary, please. Use the dictionary. Okay, you have the link in WhatsApp already. Okay, let's see. Let's continue with the manual. Any question? Questions in Spanish is okay, no problem. No questions? Okay. No. Let's continue. What time is it? Yeah, we have time. Okay, let's study this. How to use be. The verb be. Verb be in singular statement. Singular expression, singular sentence. The verb be in singular sentence. Affirmative statement and negative statement. Okay? I am Natalie. Am, I am. Am is the verb be. Am is the verb be. Okay. You are a secretary. You are a secretary. Are is the verb be. Are is the verb. He is an engineer. He is an engineer. He is an engineer. Is the verb be. He is a floor manager. He is a floor manager. So, am, are, is equal verb be. Verb be. I am. You are. He is. She is. Okay. And we can use contraction. Contraction is when you put together two words in one. I am equal I'm. I am is I'm. You are you're. He is
is. He is. Is. These are contractions. Okay. Let me write here. Okay. Let's practice. Listen, I'm going to record the audio again for this sentence. So, listen. Affirmative statements. I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. He is an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. Okay, repeat, please. Repeat. I am Natalie. I am Natalie. I'm Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You are secretary. You're a secretary. You're a secretary. He is an engineer. He is an engineer. He's an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. She is a floor manager. She is a floor manager. Okay. Any question, people? Any question? No. Okay. Let's continue with the negative sentences or negative statements. Okay. The negative. So, I am Natalie. I'm Natalie. That is affirmative. Negative. I am not Natalie. You are not a secretary. He is not an engineer. He is not a floor manager. Negative. Contractions. I'm not Natalie. You're not a secretary. He's not an engineer. He's not a floor manager. Okay? Now, let's practice. Well, let me record the sentences. Give me a second. Okay, negative statement. I am not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You're not a secretary. He is not an engineer. He's not an engineer. She is not a floor manager. She's not a floor
manager. Okay, let me write here, be regular, negative, statements. Okay, you have the audio in WhatsApp. Now, repeat after me. I am not Natalie. I am not Natalie. I'm not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You're not a secretary. You're not a secretary. He is not an engineer. He is not an engineer. He is not a floor manager. He is not a floor manager. He's not a floor manager. He's not a floor manager. Okay. Any question, people? No. 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 Perfect. Okay. So I want you to do this exercise. Exercise 5. Okay. This exercise. Complete the following sentence using the correct form of be and the occupations in parentheses. For example, Alan is a truck driver. Okay. Continue with the rest, please. Continue with 2, 3, 4, 5, and 6. And okay, let me do something. We are going to do it in small groups. In small groups, okay? So let me send you to work in small groups. I'm going to make 4 or 5 groups. Okay. Receive and accept the invitation to go to the small groups. Now, you have an invitation to join breakout rooms. Accept the invitation and go to the breakout rooms. Go to the breakout room, please. Maria, Jose, Gerardo, Aleida.
Hola. Hello. Hola. Hey people, working group. Okay. Okay, Fernando, Tania. Tania. Work with Aleida. ¿Cómo sería? I am ensemble. Ah, sí. I am sería. Sí. Yes. Mira. Ya te puedes ver la tabla del web. Espérame que estoy ocupada. Contra no lo este, tendríamos que entrar en la tarea, ¿verdad? Creo yo. No. The book, the manual. Entonces está aquí, se los voy a compartir si no pueden. Yes, it's the home, the exercise 5. Lesson 1, exercise 5. I sent the picture to WhatsApp also. You have the picture in WhatsApp. Okay. Sería esto. Yes, exercise 5, correct. Okay. Bueno, la primera. People, working group. Hola, teacher. Pues podría mandar una imagen al WhatsApp de lo que vamos a hacer. It is in WhatsApp. I sent the picture to WhatsApp. Okay, exercise 5. Lesson 1, exercise 5. Bien, ya la vi, ya la vi. Okay. ¿Cómo empieza la siguiente palabra? Entonces, I am
ensemble. Michelle is a floor manager. My boss is not maintenance. Es no a floor manager. Esta no estoy muy segura, la 4. Y la 6, Tina is an engineer. Tina is an engineer. Así que ella estaba perdida en casi en la mayoría de la clase. No entendí muy bien lo que decía, pero había unas cosas que sí y otras que no. Hay que ir al libro para ver esa parte y repasar. Al principio todo cuesta. Hello. Hello, teacher. You ask for help? Yes. Perdón, se lo voy a decir en español. No sé si tenemos que retornar a la. Yo o sea, saliendo del grupo ya. Yo los regreso. Ok. Yo los regreso. Entonces voy a seguir platicando con el compañero. Ok. Thank you.
la teacher, me salió, volví a ingresar. Creo que ya hice las oraciones. Okay, okay. No problem. Okay, welcome back. Yes, sometimes a veces cuando tratamos manda uno a los grupos, pues el internet a veces no está muy bien, no lo tienen muy estable, lo saca de la sesión, eso a veces pasa. Vuelvan a entrar y estar intentando, ¿verdad? Eso es lo que... Okay, let's check your work or let's check the exercise together. Number one, Alan is a truck driver. Okay. Now, please, everybody, everybody in the chat in Zoom, chat the Zoom, write sentence number two. En Zoom, hay un lugar que dice chat. Ahí escríbanme. Ok, Michelle escribió, gracias. Diana Lizette, Daniel, ok. Y en el chat de Zoom, please, write the sentence number two. Okay, only three, Michelle, Diana, and Daniel. Come on, people. Okay, Andrea. Good. Diana, good. Daniel, be careful. Andrea, good. Number one. Escribiendo otra. Perdón, number two. Escribiendo otra alguna. Number two. Okay. Yeah, okay, yes, number two is I'm an assembler. I'm an assembler, okay. Number three, please. Michelle, floor manager. Teacher, sorry. And uh-huh. Number two, it's just I am assembler, or is I am an assembler? I am an assembler. Is that correct? Yes. Okay, number three, Michelle. Uh-huh, okay. Ambler. Michelle is a floor manager, yes. Michelle is a floor manager, okay. Okay, the list of floor manager. Show list of floor manager. Manager, show list of floor manager.
Okay, Michelle is a floor manager. Okay, number four, my boss. Hey, let's see, my boss is not maintenance. Number five. E, okay. Number five. He is not a floor manager. Good. And number six. Okay. Affirmative, Tina is affirmative. Okay, is the last one is Tina is an engineer. Okay, tomorrow I'm going to explain the difference between a and an. Tomorrow I will explain the difference between A and N.
Okay, let me read the sentences and record it for you in WhatsApp. Exercise 5. 1. Alan is a truck driver. 2. I'm an assembler. 3. Michelle is a floor manager. 4. My boss is not a maintenance. 5. He is not a floor manager. 6. Tina is an engineer. Okay, 5. Okay, people, I'm going to take the attendance. Voy a tomar la asistencia. Así es que, please, enciendan sus cámaras y respondan. Alida Verónica Umanzor. Alida Verónica Umanzor. Hi. Hi. Okay. Please say presente. In chat? No, no, speaking. Okay. Present. Okay. Ana Gloria Shuniko. Present. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Andrea Alejandra Anaya. Excuse me. Present. Okay. Cristian Genaro Sagastume. Claudia Michelle Hernández. Claudia Michelle Hernández. Presente. Okay. Daniel Armando Espinosa. Presente. Okay. Darling Daniela Flores. Diana Lizeth Jiménez. Dos colores. Presente. Okay. Fernando Balmore Díaz. Presente. Okay. Ilse Marlene Castillo. Jaime José Oya Hernández. Jennifer Michelle López López. Presente. Okay. José Alirio Pérez. Presente. José Emilio Ramos. Presente. Okay. José Gerardo de León. Present. Good. Juan de Jesús Mejía. Presente. Okay. María de Los Ángeles Piche. Presente. Okay. Miriam Estela Argueta. Present. Okay. Sofía del Carmen León. Presente. Okay. Tania Janet Aguilar. Okay. Teresa de Jesús Arias. Seleni Yamilet Alvarado. Seleni Yamilet Alvarado. Okay, people, por favor recuerden mañana al entrar nombre completo, no un nombre y un apellido, no, nombre completo, okay? Y nos vemos a 7 o'clock tomorrow. Me quedo con Aleida. Hi, teacher, what's your name? Saúl. Ah, Saúl. Number complete number where? Okay, ya le explico. El resto, bye bye. Solo me quedo con Aleida. Bye. Bye bye. Good night, bye-bye. People. Good night. Hello.
Okay. Aleida, hello. Hello, teacher. Este, es aquí donde aparece su nombre, es que debe aparecer su nombre completo. Mm. Entonces, a la hora de registrarse en la sesión, hay que poner el nombre completo. Ajá. Ah, ok. Sí. Gracias, cabal. Cuando entra, por lo general en el trabajo, un nombre y un apellido y no hay problema, pero es porque ahí se maneja un código. Pero aquí no, ok. Sí, eso pide INSAFORM, ¿verdad? Por cuestiones de, a la hora de verificar asistencia, la posibilidad que haya nombres parecidos. Eso piden ellos. Vale, entendido. Ok, y este... Saúl. Saúl Montoya, ese es mi nombre. Correcto. Y este, vale. Al final de la clase, pues hay 10 minutos para cada uno y usted como es la primera de la lista, pues le toca este día. ¡Ah! Sí. Y yo me sentí especial. Estoy bromeando. Vaya, pues. Entonces, esos 10 minutos son para resolver alguna duda, resolver. Es poco, pues, porque es la primera clase, nada más, pero... pues tengo una pregunta. ¿Cuántos niveles son los básicos? Básicos creo que son 6. ¿Significan 6 meses? Sí, 6 módulos. Y todos son básicos, básicos, así como lo que estamos viendo. Pues sí, temas generalmente de nivel básico. ¿Usted ya... Sí, conoce un poco del idioma? Sí, ya, ajá. Pero lo había dejado de estudiar y de practicar. Pero como soy así como que quiero, ¿verdad? Y ese es el poder en esta vida, cuando uno quiere. Y entonces yo, pues sí, no es que, todo lo que gramática, todo lo que estamos viendo, ya lo vi y entonces, no sé, ¿será que se puede uno evaluar? Sí, se puede. Converse con las personas de ahí de inglés corporativo. Ah, les escribo. Sí, verdad que le hagan un placement test, un test de ubicación. Ah, place. Sí, un examen, usted quiere evaluarse, dígale para ver si puede avanzar algunos módulos. Ah, muchas gracias. Entonces, de acuerdo a la evaluación que se le haga, pues ahí le dicen en qué. Vaya, pues, lo que derecho. Sí que se, no sé si sería ya para este módulo, si se puede, no sé, eso se lo tienen que explicar. Ellos manejan todo lo... Está bien, gracias. Claro. Mucho gusto de conocerlo. Gracias, igual, aquí estamos a la orden, ¿verdad? Gracias, que descanse mucho. Bueno, ¿de qué compañía es usted? De Haynes Textiles. Textiles, la de aquí por Opico. Ah, vale. Ahí hay dos, está calcetines, socks y textiles. Sí. Sí. Yo recuerdo que visitaba ahí hace varios años. Ah. Estuve llegando a dar clases por ahí. Sí, luego cortan las clases porque de repente la gente pierde el entusiasmo. Eso pasa. Eso. Ya cortan los paquetes. Bueno, comuníquese entonces ahí con la academia, ahora hay que la evalúen para ver dónde la pueden ubicar. Ok. Have a good night. See you tomorrow. Bye bye.